¿Qué tal estáis? Soy Gunsta y bienvenidos de nuevo al canal. Y aquí estamos con este nuevo vídeo, esta vez Pokémon Edición Rojo Fuego. Y sí, chicos, voy a decidir hacer un parón con todas las anteriores series del canal, como son Pokémon Escape con Pokémon Oro Hergol, porque bueno, digamos que sí, me lo paso bien grabándolo, coño. A ver, ¿quién no se lo pasa bien jugando un videojuego? Es un poco una pregunta un poco tonta, ¿no? Un poco trampa, pero no me lo paso, por así decirlo, del todo bien, así que he decidido darme un poquito de espacio, un poquito de tiempo, y ponerme a grabar Pokémon Rojo Fuego, que es de mis juegos de Pokémon favoritos. Por no decir el favorito, porque mi favorito, sí, podría decirse que es mi favorito. Mi favorito siempre fue Pokémon Oro, Hergol y Plata, Soul Silver, pero no sé, chicos, ya sabéis que llega un momento en el que, pues bueno, oye, pues el juego ya te aburre porque lo juego bastante y me lo acaba de pasar y, bueno, pues que no, eso. Bien, aquí tenéis mi partida anterior y nada, vamos a darle caña. Y a jugar. La explicación de los botones será por orden de importancia. Mover, bueno, esto creo que no lo voy a leer porque creo que ya sabemos todo. En fin, esto y así. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención, estés donde estés. Consigue información y pistas. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo, pero ¡ánimo! ¡Tú puedes! Recuerda, habla con todo el mundo, crecerás como persona y ese es tu principal objetivo. Pulsa el botón que comience la aventura. Venga, chicos, vamos a hacer a la aventura ya comenzar. Y bueno, espero que me estéis oyendo bastante mejor que otras veces, ya que me acerco más el micrófono y además no oiréis las molestosas teclas que porque estoy grabando con mando. En fin, hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon, pero algunos... para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, yo estudio a los Pokémon como profesión. Es que lo estoy diciendo un poco de memoria, la verdad. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres un chico o una chica? Hola, ¿eres un chico o una chica? Pues un chico. Sí, pero primero dime cómo te llamas. Pues vamos a poner, pues, obviamente... Vale, creo que le he cagado un poco al configurar los controles, pero bueno. Me he equivocado. Oh, shit. Vale. Gunsta, ya está puesto el nombre. Pues eso, chicos, que configuro ya bien los botones, porque si no se me va a hacer muy difícil para moverme con el maldito joystick, ¿vale? Bien, así que te llamas Gunsta, sí. Este es mi nieto, ha sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? LOL, a ver, eso de que me adultes el nombre de tu nieto, ¿cómo se come? Vamos a poner Gary y ya está, pero bueno. Gary, perfecto. ¿Era Gary? Ah, sí, es verdad, se llamaba Gary. Sí, es que... Gary Oak, lol. Gunsta, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Y nos hacemos pequeñitos y aparecemos en nuestra habitación aquí con nuestra NES. Ya podríamos tener una GameCube, ¿no? Que es lo típico en esta generación. Pero bueno, es tan remake que como por aquel entonces no había GameCube, pues aquí tenemos NES. En fin, vamos a sacar la poción del PC porque nos va a venir bastante bien. Y vamos a ir tocando unas poquitas cosas en las opciones. Porque, bueno, vamos a tocar solo dos cosas. La velocidad de texto rápida, si no se va a hacer muy lento los diálogos. Y después vamos a cambiar un poquito el marco y vamos a poner el marco de color rojo, que para mi gusto es el que mejor queda, ya que estamos jugando Pokémon Rojo Fuego, aunque en el título ponga Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Pero bueno, es el que más me gusta. Bueno, con nuestra madre no tenemos que hablar, ya que ahora mismo no nos va a decir nada importante, por así decirlo. Así que vamos a ir rumbo hacia la siguiente ruta. ¿Qué pasa? No me deja avanzar. No, hombre, es broma, esto ya lo sé, chicos. ¡Eh, alto! ¡No te vayas! Tararam, tararam. Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Bueno, pues vamos a ir con el profesor Oak, con el profesor Pedobear. Ah, no. El profesor Pedobear es Sycamore. El profesor... No me acuerdo cómo se llama ahora. Ah, sí, tiene el nombre de árbol, como todos. Por Dios, no me acuerdo cómo se llama ahora. En fin. Abuelo, estoy harto de esperar, dice Gary. ¿Gary? Déjame pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera, Gunsta, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien, está dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Oye, abuelo, ¿y yo qué? Tranquilo, Gary, te daré otro a ti. Madre mía, cómo es este Gary impaciente, en serio. Bueno, a ver, chicos, yo es que ya sabéis que yo, donde estuve en Charmander, Charizard es mi Poké favorito, así que, pues sí, me voy a coger obviamente a Charmander, vaya. Sí, le voy a dar un mote y es que odio que los nombres aparezcan así, ¿vale? Odio que los nombres aparezcan todo en mayúscula, así que le voy a poner Charizard para cuando sea un Charizard. Así que, perfect, perfect, perfect.
Charizard. Por ejemplo, la R y la D. Pues perfecto. Y nuevamente lo siento los que estáis enganchados, por así decirlo, los que veis las anteriores series. No os preocupéis, es un parón temporal de un mes o así. No pasa nada, un mes pasa volando. Bueno, pues venga, vamos a darle caña. ¡Espera, Hansta! ¡Probemos nuestros Pokémon! ¡Adelante, luchemos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No estoy preparado! ¡Ah! Me va a pulir Gary en este primer combate. Luego ya nosotros a él sí que le podemos dar caña. Ahora él a nosotros... No sé. En fin, vamos a echarle huevos. ¡Pero bueno! ¡Qué impaciente es este chico! Gansta, no te asustes. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Y gana el entrenador que consigue habilitar al Pokémon de su rival reduciendo sus puntos de salud a cero. Bueno, no me rollo más. Lo mejor será que luches y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Bueno, vamos a pasar el combate a cámara rápida. Bueno, ahí nos ha dicho que la clave está en hacer daño. Porque realmente no considero muy importantes los combates así. No sé, chicos. Si no, vamos a perder demasiado tiempo con combates. Y todos los combates de entrenadores... Líderes de gimnasio no, pero entrenadores sí, los vamos a pasar a cámara rápida y aviso en este episodio. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Gansta, abuelo, hasta luego. Pues hasta luego. Ay, por Dios, no me deja pasar. Ah, no me dejan salir. En paz, por Dios. Ah. Bueno, pues ahora vamos a coger el correo de Oak, que se encuentra en Ciudad Verde, ¿vale? Y aquí vamos a conseguir nuestra segunda poción. Y no precisamente como objeto, sino como hablando con este... Vaya, hablando con este amable empleado de la tienda Pokémon. Hola, trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en Ciudad Verde. Mira, te daré una muestra. Aquí tienes. Oye, pues nos regalaron una poción, pues porque por nuestra cara bonita. Ya podría estar aquí vendiendo objetos para así no perder tanto tiempo. Vaya, un ratata salvaje. Bueno, vamos a intentar subir al Charmander a nivel 7, porque al nivel 7 aprende uno de los ataques clave, por así decirlo. Ahora, mientras un Charmander, que es Ascuas, nos va a sacar de bastantes apuros y nos va a servir bastante para entrenar. Bien, al final parece que le vamos a poder subir al nivel 7 antes de llegar al gimnasio. Bueno, chicos, en cuanto a equipo, no sé qué equipo usaré, la verdad, pero... No sé, ya veré qué equipo voy a usar, coño. Que de momento no tengo prisa por usar ningún equipo ni nada. Vendríamos al centro de Pokémon a curar, pero es que realmente no hemos perdido ni un solo PS. Así que, bueno, vamos a conseguir otra poción, sí, sí. O sea, llevamos 6 minutos y ya llevamos unas cuantas pociones. Manda huevos la cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos a por la poción, que está justamente aquí. Y... Gansta encontró poción. Gansta puso poción en el bolsillo de objetos. Pues mira qué bien, oye. A ver... ahora sí que sí, vamos a la tienda por el correo del profesor Oak. Sí, o sea, el profesor Oak es tan vago que le dan el correo a la tienda en el pueblo de al lado. O sea, bueno, el profesor Oak o el cartero. No, en este caso el cartero, sí. Oye, ¿vienes de pueblo Paleta? Sí. ¿Conoces al profesor Oak? Sí. ¿Tiene correo? ¿Se lo puedes llevar? No. ¡Hala! Y me lo encasqueta. El empleado de la tienda Pokémon le ha dicho a Gansta, o le ha dado a Gansta el correo del profesor Oak. Gansta puso el correo Oak en el bolsillo de objetos clave. Oye, pues qué manera de encasquetarnos algo. Por cierto, en este juego algo bueno es que va a haber que atrapar mínimo 50 Pokémon y 60 Pokémon para continuar luego en el Archie 7. Porque sí, quiero continuar obviamente en el Archie 7, vaya, que es una bonita parte del juego. Bien, más Pokémon salvajes, a diferencia que ahora con Ascuas, pues como veis, mucho más sencillo. Y además con Ascuas vamos a quemar a los Pokémon bastante más sencillo. Por cierto, no sé por qué digo Pokémon en vez de Pokémon, pero me la ha debido pegar Cecare. La verdad, ahora con esto del torneo y las crías y tal, puf, es la palabra que más oigo. Pokémon, pues nada. O Alfek, no sé quién. Bueno, en fin, ¿qué más da? Me gusta más decir Pokémon que Pokémon. No sé, es raro. Vale, pues ya le tenemos al nivel 8. Bueno, le vamos a subir al nivel 8, ¿qué cojones? Al terminar el combate. Vale, sí, chicos, ya está al nivel 8 nuestro Charizard. Sí, le llamamos Charizard a un Charmander, ¿vale? Problem, pero... No sé, me gusta. De hecho, me plantearía no evolucionarle a Charmander. Pero es que si no, va, nos va a costar muchísimo bastantes cosas, porque sus stats serían muy malos. Bien, ya venimos a darle el correo. Gansta, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. Mira con forma de hacer la pelota. Eso es que sabe que le vamos a llevar el correo. Para que se lo demos y no se lo robemos. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Gansta entregó el correo de Oak. Pues nada, ya lo hemos entregado. Eso es que nos... no sé, algún favor nos pedirá algo, porque si no, tanta pelota. Ah, sí, es la Pokéball que había encargado. Gracias, abuelo. ¿Qué quieres de mí? Ah, sí, quería pediros un favor. Pues dinos qué favor, coño. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registra automáticamente datos sobre los Pokémon que veáis, viendo o capturando. Es una tecnoenciclopedia, pues muchas gracias y quiero una. Gansta y Gary, tomad las Pokédex. Bien, ya tengo la Pokédex.
Y Gary también la tiene, pero Gary no quiero qué tal. Bueno, sí, ya sé que nos aprenden cosas de Pokémon con solo verlos. Y 5 Pokéballs, las cuales vamos a invertir muy bien con los... creo que aparecen 4 tipos de Pokémon distintos en estas rutas. Y vamos a invertirlas bastante bien intentando atraparles. Así que podemos fallarse una vez porque tampoco quiero gastarme ahora mucho dinero en las Pokéballs, como digo. Pero bueno, lo que os decía, chicos. Ahora mismo... lo que voy a hacer va a ser conseguir el mapa de manos de la hermana de Gary. Y por cierto, ahora al principio este juego es súper lento porque no nos dan las deportivas hasta que tengamos una medalla. Pero bueno, no pasa nada porque tampoco es tan largo el camino a la primera medalla. Que bueno, en otros juegos nos lo dan antes, si bien, pero aquí pues es que, no sé, se me hace como muchísimo más corto el camino hacia la primera medalla. Vaya, buf, ya iba a decir que no os aparecía ningún Pokémon. ¿Qué? LOL. Fijo que antes cuando estábamos entrando no nos daban críticos. Ahora continuamente golpes críticos. No hay quien lo entienda, en fin. Ay, perdona si tengo la nariz un poco tapada, pero no puedo hacer otra cosa. Creo que de todas formas se me entiende bien. Vale, Pokéball. Un Pidgey, hemos atrapado a Pidgey, vale. Bueno, chicos, como es el primer episodio, quiero que me digáis en los comentarios qué nombre, si queréis un nombre de un Pokémon o no. Y ya a partir del siguiente episodio vamos a poner el nombre de Pokémon. Así que vamos a llamarle Kruteak City. Por Kruteak City, vaya, nah, es muy feo. Elvis, por el... Sí, Elvis, venga, vamos a llamar Elvis a Pidgey. No vamos a entrenar a Pidgey porque mucha gente sí, o sea, tiende a entrenar a Pidgeotto. A mí no me gusta, ¿qué queréis que os diga, chicos? Yo voy a entrenar un Pikachu. A ver si nos aparece un Rattata. Bien, es el otro Pokémon de esta ruta que nos queda por atrapar. A ver si se atrapa la primera. ¿Qué? Hemos perdido ahí una Pokéball con Rattata. Flipante, bueno. Y a Rattata vamos a llamarlo... hombre, le podría insultar y todo con el nombre a Rattata. Es muy... perezoso ir por las hierbas y encontrarte ratatas. Pero ese mote mejor para Zubat. Así que vamos a llamarle Dentudo. No, Dento. Venga, Dento. Por Dios, qué nombres más malos se me ocurren para los Pokémon. Pero bueno, menos mal que vosotros tenéis alguno que otro tiene un nickname chulo. Y al ponérselo al Pokémon mola. Mola, Cantidubi. A ver, vamos a curar porque ya nos toca curar. Por Dios, que sí, no hemos curado en todo lo que llevamos de juego. Solo cuando nos curó el profesor Oak automáticamente después de nuestra primera batalla. Sí, yo creo que ya tocaba curar, ¿no? A ver, muy bien, ten un poco de paciencia, solo será un momento. Gracias por esperar, misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma de los Pokémon. Echo de menos al Chansey que estaba a su lado en Pokémon Ash Gray. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, no pasa nada. Sin Chansey también curan bien a los Pokémon, que es lo que al fin y al cabo me interesa en un centro de Pokémon. Como imagino que a todos el que confía en ellos y les lleva sus Pokés. A ver. Bueno, pues vamos a intentar, solo intentar, y cuando digo intentar es intentar, que... ¡Oh, mirad! Lo que yo quería, un Mankey. Atraparlos, que también es importante. Pues un Mankey, venga, vamos a llamarlo Mono. ¡Hala! Nombre currado for the win. Nah, chicos, es que hay que atrapar a muchos tipos de Pokémon, por lo menos para obtener muchas MOs y así, y... pff, no sé, y algún que otro objeto útil. Vale, este está al nivel 5, nos le vamos a cargar, pues bueno, ya sabéis por qué, ¿no? Imagino, no sé, subir niveles y eso. Y a ver si os aparece un Spearow, que es lo que quiero que me aparezca porque es el último Pokémon que puedo capturar de momento. También... No puedo. Bueno, iba a decir que aquí también se ponen otros tipos de Pokémon, pero pescando. Pero qué coño, no tengo caño, o sea, no tengo ni deportivas. Y Spearow no aparece, pues muy bien. Nada, entrenamos a Charmander. Yo no tengo ningún tipo de prisa en entrenar a Charmander. O sea, ahora, por haceros un pequeño spoiler, vamos a enfrentarnos a Gary. Así que no pasa nada, pero Spearow aparece. Bueno, voy a intentar, chicos, intentar atrapar a todos los Pokémon posibles. Incluso evolucionar unos cuantos, así que... ¡bien! Nivel 10, pero sigue sin aparecer Spearow. Pues vaya, cuando nos estemos yendo aparecerá. ¿No aparecen Spearows hoy o qué? Pues no me voy a preocupar mucho por Spearow, porque sé que luego más adelante aparecen Spearows, o eso creo, pero bueno. No sé cómo se pronuncia, si Spearow o Spearow. Creo que es Spearow, la verdad. Sí, según el anime creo que era Spearow. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero también hay... no sé. Aslo llama Venusaur en vez de Venusaur, que es como se debería pronunciar. No sé, chicos, lo que son las pronunciaciones, los doblajes en España, digamos que de muchas series no son muy buenos. Y hay algunos que sí, pero hay algunos que dan asco. La gran mayoría, de hecho, no me gustan mucho los doblajes y las cosas cambian bastante y no tienen la misma gracia.
a ver si nos aparece ahora un Spearow, y si no, vamos a luchar contra Gary. Bueno, de hecho, vamos a ir a luchar contra Gary, y oye, si mientras vamos a luchar contra Gary nos aparece un Spearow, pues... Oye, es que mejor que nada, bien, sí. Vale, está aquí Gary. Gangsta, ¿vas a la Liga Pokémon? Olvídalo, seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar. Dime, ¿ya son más fuertes tus Pokémon? Pues un poco, ha subido 5 niveles desde el último encuentro. ¿Qué? ¡No! Mierda, ataque arena. Si no... Bueno, deciros que este Squirtle aún no tiene ningún ataque tipo agua, por motivos obvios. Vaya, si no, pues... Ya habríamos pelechado hace tiempo. De un par de burbujas, Charmander muere. Iba a llamarle Charmeleon, no sé por qué. Dicen que los entrenadores de la Liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una nueva forma de vencerles. ¡Deja de perder el tiempo y muévete! Por Dios, qué estricto. Que no estamos haciendo nada malo. A ver... Aquí no nos aparece Spearow, ¿no? Pues ya está. Spearow no aparece aquí. O sea, Spearow aparecía aquí, pero ahora, pues, para algún casual, Spearow ha dejado de aparecer aquí y no entiendo el porqué. Ay. Por favor, Spearow. ¡Oh! ¡Spearow! Ahora me le cargo con Squash. ¿Qué os he dicho? Me cago en... Empezamos con Fails, el primer episodio. No nos ha matado Gary. Eso está bien, pero hemos perdido a Spearow. ¡Spearow! Yo quiero un Spearow, chicos, porque aquí la Pokédex, yo os digo que es muy importante. Que, por ejemplo, para que cuando completemos la liga nos dejen avanzar, o como, por ejemplo, para que nos den objetos útiles como el repartir experiencia. Y... o destello, que aquí el túnel roca sin destello, tela marinera. En fin, bueno, me lo sé pasar sin destello, no es la primera vez que lo hago, pero realmente no renta mucho pasárselo sin destello en caso de que tengamos un Pokémon que poder aprender destello. En fin, la última vez que lo intento. Aparte, a partir de esta otra. Y de todas formas está sirviendo para entrenar. Pues nada, un monkey, pues... Que te vaya muy bien, Spearow. ¡Hala! Jo, es que también antes hubiese aguantado. Pero Spearow, digamos que es... Ahora mismo es un pollo asado. Joder. Bien, vamos a curar Pokémon. A ver. Por favor, centro Pokémon. Necesito auxilio, mis Pokémon. Este es el centro Pokémon, nosotros curamos a los Pokémon debilitados. Sí, quiero que os ocupéis de los Pokémon de mi equipo. Por Dios, tengo 4 y los 4 están ahí muy, muy muertos. Vamos a mirar el mapa. Para los que no conozcáis la región de Kanto, deciros que este juego pertenece a la tercera generación. En fin, importante saberlo. Bueno, este es el mapa. Imagino que todos ya conoceréis este juego, y si no, lo podéis jugar en un simulador de... No, como dije, lo podéis jugar en vuestro ordenador con un emulador. Es que, bueno, yo me acuerdo que cuando estuvo lo del copyright este tan exagerado, yo no lo llamaba emulador, lo llamaba... No sé, en fin, pero bueno, yo de todas formas me da igual. O sea, yo he comprado el juego original, lo tengo ahí, y estoy jugando en emulador solo por facilidad para grabarlo. Que Nintendo hubiese sacado una capturadora y, coño, no habría tantos problemas, en fin. Bueno, pues vamos a aprender a atrapar Pokémon. Lo bien que me sienta tomarme un cafelito, me ponen las pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? Ah, sí, estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, la Pokédex actualizará sus datos de forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar Pokémon? Pues haber empezado por ahí. Pero ¿cómo no voy a saber atrapar Pokémon, viejo pesado? Que ya tengo 3 Pokémon. Bueno, tengo 4, uno regalado, pero tengo otros 3. Y podría tener más, o sea, podría tener más. Podría tener muchos más. Aquí creo que la atrapa. En Pokémon rojo, rojo, azul y amarillo, la mofa es que se le escapa el Pokémon. Y dice, ay mierda, ya estoy mayor para estas cosas. Aquí sí, sí la atrapa, creo. Nos le podría regalar ese Weedle, por cierto. Un Pokémon más para nuestra Pokédex y no gastaríamos Pokéballs. En fin, ya está, Weedle atrapado. Bueno, no me dirás que no ha sido ilustrativo, ¿eh? Anda, toma, esto es para ti. La Poketele, por Dios, qué recuerdos. Úsala cuando haya alguna cosilla que no entiendas. Te explicará muy bien lo básico para ser un buen entrenador Pokémon. No, si sois noobs, o acabáis de empezar a jugar a Pokémon o algo, la Poketele, en cierto modo, es útil. Te explica bastantes cosillas. Pero vamos, que donde esté un buen foro, casi que te lo he bailado. centralpokemon.foros.bz. Ahí lo dejo. Un buen foro. Sí, muy bien. Ten un poco de paciencia, solo será un momento. Bueno, un buen foro y coño, el haber jugado. El desgaste del mando, el desgaste del teclado, el desgaste de tu Game Boy. Por Dios. Bueno, chicos, vamos a hacer una comprilla de última hora aquí en la tienda Pokémon y vamos a dejarlo por aquí. Me voy a comprar un par de antídotos porque vamos a ir a un bosque ahora lleno de Pokémon que nos pueden envenenar. Entonces, un par de antídotos que además solo van en 100, porque allí, si no me equivoco, nos vamos a encontrar antídotos. Y vamos a comprar 5 Pokéball. Bueno, podemos comprar ahora solo, y digo solo, joder, 15 Pokéball, no está nada mal. Pero bueno, yo con...
6 tiro, porque luego van a aparecer las Super Balls y si no, lo que nos hemos gastado en Pokéballs no nos va a servir de nada. Así que nada, chicos, vamos a ponernos rumbo al bosque y vamos a dejarlo por aquí cerquita, porque la verdad que hemos hecho bastante en este episodio, queráis que no. Eso sí, seguimos sin poder correr, maldita sea. Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí en la ruta número 2 y un like y favorito estaría muy bien, a ver si podemos alcanzar un gran número de likes por ser el primer episodio de la nueva serie. Espero que os haya gustado y si es así, que lo votéis con un favorito y todos los días vais a tener un nuevo episodio. Así que nada, hasta la próxima y adiós, hasta pronto.